andan? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a PH. Acá estamos sábado de noche, contentos de compartir historias. Tenemos un grupo que, de verdad, es verdad que siempre debo decir más o menos lo mismo, pero hay veces que me voy de boludo, no digo nada. Pero hoy tenemos Leo Pecorado, primera vez, periodista, locutor. Sí, después de Batman también. De llamados y eso, Batman también. Sí. Acá estamos y la verdad me encanta el grupo. Cuando me contaron quiénes venían, dije, qué buena onda. Excelente, bien. Sí. Agustina Cher, ganadora de Martín Fierro, mejor actriz. ¡Bravo! ¿Cómo anda? Segunda vez la mía, ¿o no? Segunda vez, sí. Segunda vez, ya vine. Para mí soy fanático de su habilidad de llorar. Podés elegir hasta con qué ojo llora, Agustina. Sí. Ese, no lo voy a dejar de hacer eso, te aviso. Bien. Cristina Pérez también, que viene de Martín Fierro, que ganó mejor noticiero, conductora, periodista. ¿Cómo le va, Cris? Segunda vez. Vos haces llorar también acá. Así que vamos a llorar. Yo no hago llorar, a mí me gusta que se abran. Cada uno después comparte lo que quiere. El señor Tommy Roger King, ¿cómo le va, Roger? Bien, acá andamos, todo tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Vos tuviste una semana tranquila? ¿Vos? Yo sí, yo sí, la mía sí. Yo estoy tranquilo siempre. Escuchame, la única pregunta te voy a hacer que realmente te la tengo que hacer. A ver. ¿Viniste en auto o dónde lo dejaste? No, me tuve que venir en taxi. Ok, perfecto. Vamos a estar hablando también, músico urbano está rompiendo, va a ser un Luna Park también y vamos a estar hablando de todo eso y mucho más. Y otro músico, periodista también, Antonio Gravent, primera vez en PH. ¿Cómo le va, Antonio? Primera vez, sí, sí, que yo recuerde, sí. Que yo recuerdo. Bueno, ya, si no te acordás a qué programa estuviste. No, primera. Contento, Antonio, que estés acá también. Mucha historia para repasar. Bueno, amigos y amigas, les cuento que después, cuando va finalizando el programa, una vez más, tenemos los osos de la costa y que se lleva y que agarra el oso marrón, se lleva un monopatín eléctrico que está muy bueno, ¿eh? Bueno, ¿están listos para arrancar? Sí, señor. Muy bien. Bueno, importante que sean verdad. Lo primero que tengo para ustedes es que avancen ahí. Punto de encuentro es que vivieron alguna situación entre sorprendente y bizarra con algún fan. Con algún fan, algo de ese tipo. Excelente, bien. Ah, me encanta, todo. Bien, me gusta. Voy a arrancar con Agustina, que Agustina es conocida desde los 8 años, ¿no? Sí, desde muy chiquita. Desde ¿cuándo muy arrancaste? Chiquita, pero arranqué, bueno, justamente hablábamos antes de empezar el programa. Me preguntaba, ¿cuándo empezaste? Tenía 6 años cuando empecé. Claro. Tengo 39, hace mucho tiempo. Así que, pero bueno, así con fans, lo más bizarro que me pasó fue un chico que en la época de chiquititas se tatuó acá en el brazo mi cara. ¡No! Sí, pero no a mi cara de Agustina, la cara del personaje. Era Mili, la de chiquitita, como con 2 rodetitos. No. Horrible el tatuaje, no estaba bueno tampoco, lo debe seguir teniendo. Le mando un beso, le pido 1000 disculpas. Pará, la habrá tapado y habrá puesto la cara de Agustina hoy. ¿Eh? Habrá tapado ese y puso la cara de Agustina hoy. No sé, porque pasé por varios luquetes, pero eso fue como lo más bizarro. Después había uno que me mandaba como día por día, todos los años en una agenda, me escribía algo todos los días y a fin de año iba a la puerta de Teleinde, donde ahí grabábamos, y me dejaba eso y tenía como uñas muy largas, se las cortaba y me daba como un collar de sus uñas. ¡No! Con la agenda. No. Con una cajita todo y eso lo hizo ponerle durante 4 años seguidos. Un precursor de las esculpidas. ¿Llamaste a la policía? No, un miedo, peor, ¿no? No, pero para salí así, aparte, muy educado, muy respetuoso, me dejaba en la puerta de Teleinde. Agustito, te va a encantar. Todas las uñas sucias que por Dios. ¿Y no las ibas coleccionando? Claramente no. No, mi padre no me dejaba. Pero da miedo un poco. Uñas da miedo, sí, ¿no? Es medio psycho. Eso sí que es bizarro. Fue como lo más bizarro. Mensaje extraño. Bueno, voy a ir con Chris. Esta es una historia emocionante para mí. Porque yo acababa de llegar a Buenos Aires, tenía 19 años y empecé a trabajar en el 9, donde nos veíamos vos y yo. Así nos conocimos, sí. Y yo era reportera. Y un día salgo de trabajar y había un chiquito, con una libretita. Y yo no entendía, porque en mi vida había firmado un autógrafo, que me estaba pidiendo un autógrafo. O sea, es como que miraba a ver a quién le pedía, no entendía. Entonces, se lo firmé al autógrafo hasta con vergüenza, como diciendo, yo no me merezco firmar un autógrafo. Y pasó el tiempo. O sea, ese fue el primer autógrafo que yo firmé en mi carrera. Y hoy, ese chiquito trabaja conmigo en mi programa de radio, es Pablo, ¿sí? Montaña, es el periodista Montaña. De espectáculos, sí. Mirá qué sorpresa. Y yo se lo recuerdo siempre porque me parece, él tenía la vocación de ser periodista y era una ternura de chiquito, pero hizo muchísimo esfuerzo
atravesó un montón de problemas de salud, de situaciones difíciles. Y hoy tiene una carrera como periodista. Entonces, mirá, a mí me quedó eso y me da orgullo hoy compartir la radio en Rivadavia con la persona que me pidió mi primer autógrafo en toda mi carrera. Mirá, y está con el Pollo Álvarez, está también, en La Nación, sí, escribe también sobre, exacto, radio siempre, mirá. Sí. Pero mirá, es, qué bueno, tremendo el círculo de la vida. Tremendo. Bien, sí, bien. ¿Tommy? A mí me pasó muy fuerte. ¿Te digo Tommy o te digo Rusia? No, decime Tommy. Si hay confianza entre nosotros. Yo te digo Tommy, por eso, pero, viste... No, me pasaron muy flashero hace como 5 meses atrás. Yo tenía un show que me invitaron unos amigos en el Teatro Ópera, tocaba en ellos, yo fui invitado. Y nada, tenía que ir a prueba de sonido, que era como a las 5 de la tarde, y no llegué a la prueba de sonido porque estaba de viaje, estaba viajando a no sé dónde. Y lo llaman de producción del teatro a mi equipo, y le dicen, che, desapareció Roger, Roger vino a prueba de sonido, y lo perdimos, tiene que probar sonido. Había sido que un chabón se puso gorrita, lentes, barbijo y se metió, dijo ahí la seguridad, no, soy Roger King, y se metió al teatro. No. Dijo que iba a probar sonido, se metió al vestidor, sacó 50 mil pesos. ¡No! ¡No! Y se fue a la mierda. ¡No! Ah, es el fan, el fan malo es ese. El fan malo. Eso pasa porque ustedes van muy escondidos, tipo Bizarrap, ¿viste? Vos decís, soy Bizarrap, te pones unas gafas. Bien. ¿Ustedes pidieron autógrafo? ¿Alguno pidió foto, bueno, autógrafo? Yo voy a confesar algo que ahí me va, pasó. Ahí va, me gustaría. Ahora que soy madre y que tengo hijos, me pasa... que a veces tengo acceso, hablo de vos, disculpame, soy re vieja yo. Gracias, pero claro, que soy re vieja, le dice, bueno. No, claro, pero que me pasa que cuando mi hija se enteró, me dice, mamá, bueno, pedir un video, pedir una foto, viste como... Y hago lo que nunca hice para mí, claro, que fue dije, te puedo pedir un saludito para mi hija. La próxima, mira, hija, ¿con quién estoy? Y bueno, nada, otro momento de la vida, pero sí me pasa ahora con él y con varias figuras que claro, mi hija admira, le gusta. Roger, mandale un saludo a Muna. Ya le mandaste un videito, pero mandale un saludo a Muna. Muna, te mandamos un saludo. Acá estamos los pibes. Ahí va, excelente. Yo confieso que esperé en un teatro a Jude Law después de hacer Shakespeare. Y me quedé un montón esperando que salga y me traje el autógrafo del en el programa. ¿Salió? Sí. Estabas para todo, ¿no? Con Jude Law. Bueno. Bueno, Jude Law, ¿o no? No sé si estaba soltera en ese momento. Pero... No, no sé, no llegué a tanto. Okay, el mío quedó pendiente, hablando de yo dije, de, me lo llevé, quedó nosotros, como que me lo llevé a Jude Law, no. Más allá de la anécdota de lo que te pasó con un fans, a mí me pasó como fans de Roberto Gómez Bolaños, una vez que va a Rosario, yo soy rosarino, y mi mamá con la promesa todo el tiempo, ya te llevo, y bueno, me quedé con las ganas de conocer al Chavo, al Chapulín Colorado. ¿No, no pude verlo, pero sí tengo una linda anécdota que viví cuando me vine a Buenos Aires, en el departamento donde había vivido cuando estaba trabajando acá en Argentina, Carlos Villagrán, Kiko. Claro. Así que había dejado todas las placas de recuerdo, entonces yo abría los armarios y decía, homenaje de la ciudad de Buenos Aires a Carlos Villagrán por su personaje Kiko y por hacer divertir tanto y tan sanamente a toda Latinoamérica y demás. No sabes lo contentos que se ponen ahora los que le dieron los premios, que el tipo... Estaba pensando eso, el chabón dijo, ¿sabes qué? Y che, pongo la valija de viejo todo acá en él. Y con respecto al otro, que por eso pasé, me pasó una situación muy, muy complicada con una chica fanática. Yo trabajaba en Promofilm en un canal que se llamaba Magic Kids. Sí. Y era un programa muy, muy original en el año 2001, Zona Virtual, donde los chicos de toda América Latina se comunicaban vía NetMeeting, hoy videoconferencia o como lo quieras llamar, y escribían mensajes para salir en la tele. Y una chica se había fanatizado tanto que había averiguado mi dirección y se me apersonó varias veces en mi casa, queriendo ser amiga, queriendo entablar una relación de la cual yo no tenía ningún interés. Aparte, era un programa para chicos, yo era mayor de edad, no quería tener ningún tipo de ese contacto. Y uno de los días me amenazó diciendo que le iba a pasar lo mismo que a Facundo Arana, que me iba a tirar ácido muriático en la cara. Entonces me asusté muchísimo porque dije, evidentemente no está bien, está fuera de sus cabales. Claro. Y después de haberle dicho que iba a llamar a la policía o que la iba a denunciar, gracias a Dios no apareció nunca más. Pero hay muchísimos, mirá, episodios, vale, de psycho fans. Fanática, vale, claro.
como Misery, la película, Lennon, claro. Como la película Misery, sino y también, sí, ¿no? Y sí. Al final yo una vez tengo algo más inocente que lo conté en la radio. Yo era productor y vino Roxette a la Argentina, año 1992. Vino a tocar en Hacelo por mí. Entonces morían, era un escándalo, Roxette, viste, en su mejor momento. Entonces, claro, yo estaba ahí, salí un minuto al patio y un chico me vino, disculpame, por favor, conseguime un autógrafo de Roxette. Le digo, mirá, se fueron, qué sé yo, y se puso muy mal. Entonces le digo, pará, ¿sabes qué? Espera un minuto. Me fui a la vuelta de baño químico, le puse With Love, Fergesle, no, Mary, no sé muero, qué, se lo dice, fue feliz. Claro. Entonces muchos me dicen, ¿cómo le das a mentir eso? Y yo digo, para mí le di una alegría porque si no sabe lo que fue. Pero mirá, pero si no está sé, mirando, estuve mal. Está mirando. Y ya pasaron 30 años. ¿Estuve mal o no? No, Antonio. Yo no estuviste bien porque el fanatismo tiene algo infantil. Y de alguna manera, digo, vos le cumpliste ese deseo infantil, ¿no? Estuve, además, era, se iban a Suecia, no lo ves más, no es que era uno que te lo muestra. Yo soy actriz por haber seguido a mi ídola. Cambió un poco como la teoría. Los fans con a Flavia Palmiero. Claro. Ah, claro. Claro, yo en realidad me presento al casting porque yo era mi ídola a los 6 años y vi que había un casting y me presenté porque solamente quería verlo a ella y quedé porque sabía todas las coreos porque era fanática y me sabía el baile. Buscaban una nena de 10 años, no una nena de 6. De hecho, me dicen, no, Flavia, la quiero. Pasaban los meses y me acuerdo que le dijo a mi mamá, tiene que crecer un poquito porque tenemos gira de teatro. Yo llegaba y me medía como muy literal, y mi mamá se asustó y un día se metió dentro del canal, al programa de Flavia, y le dijo, mira, vos le dijiste a mi hija que quedó, que va, pero que tiene que crecer, por favor, te pido que hables con ella y le saques esta ilusión, porque es una nena. No va a crecer. Y Flavia le dijo, no. Qué yo bien. Le dije porque va a ser parte del staff. Y ¿cumplió? Me llamó. Qué y arranqué. Pueden volver a su lugar, estuvo muy lindo para arrancar, ¿eh? Sigo. Avance en el punto de encuentro, los que la vida les cambió en un instante. Me gusta esta, son... Es que cada uno puede saber, depende de con qué, es muy personales las cosas. Que la vida le cambió en un instante. Ahora voy a arrancar con Antonio. Fue el exilio, pero siempre pienso que el exilio para nosotros, los argentinos, es sinónimo de tango, ¿viste? De drama, tristeza, y en parte es así. Repasemos para vos, te el fuiste 76. A ir a España en el 76 porque tu viejo Morris... Le pusieron una bomba donde tocaba, tan concreto como eso. Donde tocaba Morris. Sí. Entonces, ¿Vos tenías 6 años? Cinco, tenía 7, 76, y nos fuimos a otro ya había mundo. Hecho, perdón, ya había hecho de nada, Sirve, El sí, Oso, todo, ya era muy todo conocido. Eso, sí. Nos tuvimos que ir y fue bravísimo. Yo me acuerdo irme llorando a España, llegar ahí y empezar una vida de cero. Pero también eso nos abrió un mundo hermoso. Entonces pudimos ver que pasa mucho en la vida, ¿no? Cuando tenés un problema, después dices, che, esto abre una buena puerta. Abrió también una buena puerta. ¿Cuánto tiempo estuviste en España? Y me crié de los 6, 7 hasta los 18, 19 años. Ah, tardaron mucho en volver. Muchísimo. Volvimos en el 87 recién. Siempre pienso que salimos justo cuando Argentina entraba en un túnel muy oscuro y llegamos a España cuando España salía de 40 años de franquismo. Exacto. Y empezaba la democracia. Y empezaba la democracia, el destape. Pero todo el franquismo estaba todavía muy, muy tibio, muy reciente. Entonces, en el colegio era muy común que te pegaran. ¿Los maestros? Sí, sí, sí. Estaba aceptado. Entonces, te ponían la mano así y te pegaban con una regla de metal. Mm. Entonces, un día, yo llego a mi casa llorando y le cuento a mi viejo. Mi viejo no ha sido un padre de estos de presente todos los días. No sabía qué grado iba. Pero, cuando había que estar, estaba. Y un día estaba en el aula y escucho las botas de mi papá. Abre la puerta. Era el único que podía tener ese ruido, ¿no? Con esas botas, Morris. Y le dice al maestro que él no quería que nunca más me pegaran. ¿Adelante de todos? Sí. Desde ese momento nunca me pegaron. Todos mis compañeros me odiaron. Claro. Y mi padre me confesó que el maestro, Portela se llamaba, dijo, hombre, es que los padres piden disciplina. O sea, que, mirá vos. Entonces, yo era el único que no cobraba. Increíble. Claro. Increíble. Dios. Bien, bien. Bueno, Leo, la vida te cambió en un minuto. ¿Fue en un minuto? En un segundo. ¿En un segundo? En un segundo. Yo estaba haciendo un programa en Canal 9 todas las tardes y estábamos reunidos antes del aire, en plena pandemia, en el patio. Y me pasó que nombro a un conductor que estaba con nosotros, José María Listorti, y en mi cabeza dije, ¿qué nombre le dije yo a este tipo? Como si yo a vos te digo algo y digo, uy, ¿le habré dicho Andy? ¿Qué nombre le dije? Y eso me advirtió. Entonces, ¿te hizo ruido? Me hizo mucho ruido. Entonces empecé a caminar en círculos
y empecé a preguntarme cómo se llama esta canción y trataba de cantarla mentalmente a ver si me la acordaba. Pasaron los minutos, me tengo que microfonear en el estudio. Le pregunto a una de mis productoras, ¿cómo me ves? Bien, me dice, porque yo dije, me dio una ACV, tengo la boca torcida y yo no me doy cuenta. Claro. Digo, porque yo sé quién sos, le respondo, pero no me sale tu nombre. Uf. Y yo ya estaba con la cucaracha recibiendo órdenes del control, el micrófono, todo, y quería así todo salir al aire. Me dijeron, no, 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 pará, que vos al aire no vas a salir. Yo empecinado en querer conducir mi programa. Sí, sí, sí. Entonces llaman a mi compañero, a Fernando, para avisarle la situación. Lo llamo yo. Viene una ambulancia, me controla. No podía enumerar, no podía articular. Entonces voy a... Bueno, me voy a hacer unos estudios de la cabeza y me da que todo estaba bien. Pero ese médico, el doctor Castanino de la clínica La Providencia, me dice, ¿por qué no te haces un chequeo en general? Y ahí saltan valores alterados. Blancos, plaquetas y rojos. Los volvimos a repetir, más alterados. Me repite los análisis, dan peor. Salvo las plaquetas, dan peor. Entonces, se arma como un improvisado equipo, claro, de urgencia. Deciden hacerme otro estudio porque ellos habían visto en los que me habían hecho algo que yo no conocía, un estudio que no conocía, y dijeron, esto está extremadamente alterado. Me lo repiten y bueno, salta la sospecha de leucemia. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo el doctor Dardo Riveros. Era un sábado. Yo no había ido a Crónica a hacer mi programa El Run Run, si había ido Fernando, mi compañero. Lo llamo. Y le digo, venime a buscar porque me tenés que llevar a internar. Y yo tengo la obra social de actores que se han portado como debe ser, maravillosamente bien y correctas. Entonces yo, por mí dentro decía, nunca fumé un cigarrillo, nunca me drogué. Me pones una línea de cocaína o una línea de azúcar impalpable o de aspirina y para mí es lo mismo. No la conozco. Nunca nada. Lo único que tomo es una rica copa de champán o un vaso de vino, una copa de vino con mi gente. Entonces fue un baldazo de agua fría. Sí, claro. Porque yo esos días había dejado de ir al 9 para relajarme y ese fin de semana no había ido a Crónica para relajarme, pero ese sábado, cuando me hacen los estudios y estaban casi tan seguros que era esto, ¿dónde me interno? Decidieron, entre los médicos estos que se habían formado de modo urgencia en equipo, que el mejor lugar que yo podía transitar mi tratamiento era el Hospital de Clínicas, y bendito sea ese hospital, así fue. Mirá qué bien, me encanta lo que decís, porque el Hospital de Clínicas es un hospital que depende de la Universidad de Buenos Aires, y es público. Es un hospital escuela, es un hospital escuela. Público. Cualquiera de las personas que ahora están mirando el programa pueden ir a hacerse atender allí. Y ahí a mí me atendieron como yo no sé si me hubieran atendido en otro lugar sin desmerecer. Me encanta. Bueno, me dan el diagnóstico que se comprueba. Y yo dije, esta es una película que ya se filmó, nos vamos a sentar a verla con el final feliz. Y vamos a pasar por todos los tránsitos, por todo ese transitar, arriba, abajo, como en una película, pero con un final feliz. Y yo a eso le llamé decretado, ganado y sanado. Así que a partir de ese momento... Antes de entrar de tratamiento. Antes de entrar en tratamiento. O ya decretaste que iba a salir bien. Totalmente. Y aparte me pasaba otra cosa, Andy. Yo salía en la tele de lunes a lunes. Entonces, como estaba a full lo del COVID, y dije, ya me empezaban a preguntar, ¿por qué no estás apareciendo? ¿Estás con COVID? ¿Qué te pasa? Yo decidí grabar un video en una sola toma de 5 minutos y comunicarle a la gente... Lo que te estaba pasando. Primero porque tenía ganas yo y segundo para ayudar, porque mucha gente se podía sentir identificada con lo que a mí me estaba ocurriendo. Bueno, tal es así que realizo el tratamiento en nombre de Marcelo Melo y de ahí para abajo a todo el Hospital de Clínicas. ¿Cuánto tiempo estuviste? Te quiero contar esto. Estuve desde principios de octubre de 2020
hasta el 2 de diciembre, que creo que fue mi primera salida. Ese tratamiento, y lo quiero contar, si me permitís, leucemia mieloide aguda. ¿Aguda por qué? Porque se dispara de un día para el otro. Entonces, el tratamiento consta de una inducción donde te barren la médula, una punción de médula, y el resultado tiene que ser enfermedad mínima, residual, negativa. Gracias a Dios lo logramos. Para fortalecer eso y consolidarlo, vienen tres etapas de tres consolidaciones. Una, dos y tres. Cuando termina todo eso, que yo pensé que ya estaba, voy a Favaloro y me dicen, bueno, como tu leucemia fue de riesgo medio, es recomendable trasplantar. Porque le ponemos... Trasplante de médula ósea. Ósea. Trasplante, con... trasplante de médula ósea. Simplemente es una donación de simplemente y tan complejamente y tan importante como una donación de sangre. De sangre. Que en este caso fue mi hermana, Laura, y con todo su amor me dio su médula. Y solamente el 25% porque hay que de ser los compatible. Hermanos tienen compatibilidad. Se puede traspasar una médula o donar una médula con 50% en adelante. Bien. Con mi hermana teníamos eso. En Favaloro me hice el trasplante, ella me acompañó. Me acompañó mucho Fernando Piaggio, toda mi familia y nadie de mis amigos pude ver en todo ese tiempo. Así que imagínate si la vida me cambió o no de un momento para el otro. Así que les quiero decir, para poner una sonrisa a mi decretado ganado y senado, que el más joven de todo este piso soy yo, porque tengo un año y dos meses. Bien ahí, bien ahí. Ahora, Leo, en ese diga, momento, sí. En ese momento que te debes sentir la persona más sola del mundo, porque recién cuando te largaste a llorar eras un nene, en ese momento, ¿dónde encontraste la fuerza? Porque solo vos sabes. Mirá, una amiga, Rocío, que me ayudó mucho en esto, me dice muchas veces, la ciencia se arrodilla ante los milagros. Y yo siento que esto fue una conjunción de cosas. Fue mi decreto, fue el milagro y la labor de los médicos. Creo que todos aportamos. Y la gente me demostró su cariño y a partir de ese momento mucha gente me pregunta y en algún punto, no sé si la palabra es que te endiosa, pero te pregunta qué hago, cómo voy a salir. Yo no soy médico, lo único que pido es que primero hagan caso, segundo vayan al médico, no se dejen estar, aférrense, no importa a qué religión. Aférrense a algo, hagan fuerte eso y transfórmenlo en decreto. ¿Cambió tu vida después? Pero ¿cómo no va a cambiar? Cambió y tiene que seguir cambiando un montón de veces. Porque yo siempre ponía este ejemplo. Veías una criatura en la calle, no sé, por ejemplo, que le falta una pierna. Y decís, la puta madre, ¿por qué? ¿Por qué? Y a los 10 minutos volvés a putear con todo lo que te rodea. Claro. El bocinazo, el auto, que no te alcanza la guita, que querés pagar los impuestos, que querés una casa mejor, que querés el auto último modelo. La primera vez que yo salgo del hospital de clínicas y volví a mi casa, llovía. Y estaba llorando de emoción porque frente al balcón me estaba haciendo mi desayuno. Mi desayuno yo en mi casa, ¿entendés? Después de estar más de 2 meses internado en una habitación de la que no podés salir. Y no por decisión propia como los que se meten en un reality. ¿Era eso o era eso? Bueno, me alegro que estés bien acá. De a donar lejos para, sangre para y médula a todo el mundo en 15 minutos podés salvar vidas. Gracias, Leo. No, por me alegro favor. Verte bien. Ojalá sirva como ejemplo. Me alegro verte bien. Gracias. Avanza de punto de encuentro. Los que le están pasando bien en el amor. Bueno... Todo. Ah, bueno, mirá qué noche. Me gusta. Bien, es un grupo. Voy a empezar con Cherry. Voy a empezar con usted. Sí. Yo estoy en un buen momento con mi pareja. Sí. Somos papás de Alba. Muna y Nilo no son hijos de él, pero digo, logramos así como una... Un ensambladazo. Sí, increíble, increíble. Queremos agrandar familia, estamos con ¿ah, un sí? montón de planes. Sí. Ah, wow. Bien. Sí, como que eso, como hay una proyección de lo que es no solo el amor, sino familia. ¿Dónde conoció a su pareja?
Lo conocí en el casamiento de Marcela Klosterboer. Ah. Sí, porque él es amigo de su marido. Eso facilita un montón las cosas. Y yo nunca me lo había cruzado a él. ¿Nunca? O sea, no. O sea, conocía a todo el resto de los amigos. O sea, nunca, nunca, nunca. ¿Y Klosterboer no te hablaba? ¿No te hablaba Klosterboer del pibe o no? No, nada. Nada, 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 nada. ¿Y se está casando? Y en el casamiento, cuando lo veo, digo, ¿este quién es? Porque digo... Y todos me dicen, no, pero si es amigo de Fer, si es amigo de Fer. ¿Cómo amigo de Fer y yo no lo conozco? O sea, no lo tenía registrado. No lo tenía registrado para nada, para nada. Pero cuando dijiste, este no lo conozco, fue como, epa. No, yo empecé a preguntar quién es. Ah, va, ese dato es importante. ¿Este de dónde salió? Este, no, tengo el radar. Sí, entró el radar. En un momento se me acerca, empezamos a hablar. Me gustan los detalles. Y Marcela, que estaba en su casamiento, ¿viste? La volaban por todo el salón. Claro. Como ve la situación, me ve a mí hablando con este pibe bastante, un rato bastante largo. Y me acuerdo que se acerca, hermosa la amo, hermosa como es, y le dice a él... Olvídate, yo ya te digo, esta mina, buena madera, a él le dice, este pibe, buena madera, ya está, ustedes dos. La gran Celestina. En un contexto de un casamiento. Casamiento, claro. Y ahí la remate y le dice, ¿y los hijos de ella? ¡No! ¡Los vas a amar! ¡No! Y yo, tipo, no sé si es momento de... Claro, de no. Aparte, 2 años más joven que vos. Vos incinerada, tipo. Yo diciendo, no sé si no, es el momento en que le empecemos a hablar de los chicos. Claro. Pero fue muy gracioso porque ella, con todo el amor del mundo, le abrió un panorama. Pero bueno, estuvo bien, pues ya pasaron 8 años. Pará, ¿y el flaco ahí te llamó después? ¿Cómo de empezar? No tenía el teléfono, no tenía nada. Yo al otro día la llamaba a Marcela, tipo, a ver, claro, estaba después de la noche. La mina estaba en Acapulco, ¿no? Y él lo llamaba a Fer. Claro. Y no, nada, no, me la hizo dificilísima. Como que me escribió, me habló un poquito y después no me dio más bola. Y después me hizo como primera cita de un martes a las 11 de la mañana. ¿Se te complica? No, nada, 2 pibes tenía yo. Sí, era como lo peor. Le digo, no pasa nada. Olvídate, yo me arreglo. A las corridas, mamá, la niñera, todo, para que... Claro, te hiciste relajada. Me hice la relajada, pero no. Y bueno, a partir de ese día ya... ¿Se llevan bien el ensamblado con Gastón Pols, con tu ex? Olvídate. ¿Va todo bien, todo el ensamblado va bien? Gasti vive en el mismo barrio que nosotros, a 3 cuadras. Los chicos van y vienen en bicicleta. Y bueno, no, y ellos se llevan espectacular. Muchas veces, viste, que las cosas de organizar los chicos, tipo, no sé, estoy volviendo de PH, no llego, hay que buscar a Alba. No, yo estoy parado en la Panamericana. Bueno, Gasti, Tomás lo llama a Gasti para decirle que nos cuida a nuestra hija. Entonces, eso es lindo, me encanta esa historia. Eso es mérito también de ellos dos. Yo llego a casa y mejor están... Van a Gasti a buscar a los chicos, están tomando mate, charlan entre ellos. Sí, se hablan entre ellos. Él habla de las adicciones que tuve yo, pero el otro día hablaba... Eso, de que vos lo ayudaste mucho, habló muy bien, muy, muy lindo. Sí, es que somos grandes compañeros. ¿Cris, usted está enamorada? Yo estoy muy feliz. Luis, siento que es el amor de mi vida, que me costó mucho encontrarlo. ¿Sabés qué? El día que nos encontramos por primera vez, que los dos teníamos miedos. ¿Pero vos le hiciste una nota primero? Claro, él era diputado. Sí. Y yo le hice una nota por teléfono. Habían presentado un pedido de juicio político al presidente por la fiesta de Olivos. Sí. Y uno de los firmantes era Mario Negri, que no me podía atender en ese momento. Entonces yo le pedí a mi productor que buscara a alguien más de los que firmaba. Con lo cual tampoco elegí. Y la primera vez que lo escuché hablar, me gustó porque hablaba... Mirá vos, periodista, habla en prosa este hombre. Dije, pero me parecía alguien más grande. Yo no lo conocía. Y cuando fui a postear la nota... para publicarla. Hey, escroleaste a ver qué onda, chabón, en qué Instagram. Bombón. ¡Qué bombón! Pero ahí tampoco es que avanzó mucho la cosa, porque él me agradeció, yo le agradecí. Después intercambiamos un par de comentarios. Lo primero que hablamos fuera de lo profesional, porque éramos como los dos así, cuidando todo, fue del vino, porque él es de Mendoza. Y hablamos, no sé cómo hablamos, del Cabernet Franc. Y ahí empezó como a salir la Cuando charla. Cuando dos personas se quieren dar, hablan de cualquier cosa, ¿viste? Cualquier cosa. Pero no, lo mismo era difícil, venía difícil. Le invitamos a salir, flaco. No, o flaca. No, no, pasó un montón de tiempo, pasó un montón de tiempo. Y seguíamos hablándonos reformalmente. Nos hablábamos por Instagram. Y bueno, entonces, cuando él se animó a invitarme a tomar algo, a invitarme a tomar el famoso vino, no teníamos ni el teléfono de cada uno. ¿Dónde se juntaron? Es un tema. Y yo, bueno, ahí vino el tema, yo le dije, ¿dónde nos vemos? Y bueno, y acepté que viniera a tomar algo a casa. ¿Cherry estuvo bien?
¿Qué? Lo invitó a la casa. Sí, adelantó un montón de pasos. Claro. Muy bien, Cristina, muy bien. Practicidad. Rusher con el diario. Rusher, ¿está de acuerdo? Sí, la rompió, más vale. Sí, bien. Ojalá yo hubiese hecho lo mismo. Antonio, vos, si me voy a poner a hablar de vos, ok, bien. Obviamente sí. ¿Vos no te tuteabas con él? Cuando lo viste en persona, ¿seguiste sin tutearte o no? Nosotros estuvimos los primeros 3 meses hablándonos de usted porque nos gustaba. Sí, nos gustaba. ¿Le decía usted? Como antes. Una fantasía también ahí, ¿eh? Pero hola, usted no sé qué. Pero tenía intimidad. ¿Y usted? De usted. Me encanta. Sí. Un poco de fantasía. Y el primer... Fantasía. El primer día que nos vimos, porque él llegó con el vino que a mí me gustaba. Aparte, yo te imagino así, así, con el vino así, diciéndole, ¿usted? ¿Qué pretende usted de mí? Yo con el vino bajo el brazo, me saluda, nos damos un beso en la mejilla. ¿Le dijiste pase? No podía, yo me puse re nerviosa cuando la vi por primera vez. Estaba, yo no soy nerviosa, ni me pongo nerviosa, pero ese día estaba totalmente nerviosa. Entonces él se dio cuenta y él es como muy firme, muy seguro. Entonces llegó con el vino bajo el brazo, nos dimos un beso en la mejilla y hizo como un gesto para darme como un abrazo y nos abrazamos. Y estuvimos como un... No nos conocíamos y estuvimos como 1 minuto y medio abrazados. Y yo sentí que lo conocía toda mi vida, claro. No te miento. Y no sé cómo uno llega a sentir eso, porque pasa, no tiene explicación. Pasa, no te lo esperabas. Siente, pasa, no pasa. Tiene explicación. Y nada, y ahora tengo tatuada su inicial en la mano. Muy bien. Y en la mía, qué sé yo. Cris, desde muy que bien. Se abrazaron hasta que se besaron, ¿cuánto tiempo pasó? No nos besamos ahí. Después nos escribimos una carta cada uno. Le gusta la literatura. A vos ya se sabe. Y él me dijo que él me decía ahí que él no sentía que me había encontrado, sino que él sentía que me había reencontrado. Que nos estábamos reencontrando. Qué lindo. ¿Algo de otra vida? Y qué sé yo, no sé. ¿Te gustó? No sé. Porque sos shakespeariana, pero, pero sentimos eso, como que estábamos escritos para llegar a ese lugar. Y hasta el día de hoy me siento muy como sorprendida, porque ¿te acordás del programa del año pasado? Sí. Que yo te decía que tenía la necesidad de amar, que me faltaba eso en la vida. Y esperaba tal vez el momento de encontrar esa persona que iba a acompañar mi corazón y siento que es Luis. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. A mí no me hiciste, sino no conmovió nada mi historia. Qué lindo, excelente. Antonio, ¿está pasando bien el amor? Yo sí voy a ser breve porque no creo que ella quiera que cuente muchos detalles, así que voy a ser sintético. Comparto mucho humor y yo entiendo que el amor y el humor, mirá qué palabras que resuenan parecidas, es importante que estén unidas. Entiendo también que el amor en este despliegue que estamos haciendo de alegría está y también desaparece. Entonces, todo es un momento. El cuento refleja ese instante. Total. Y hay que disfrutar de las cosas cuando están, porque también pueden no estar, lo sabemos perfectamente. Y a veces uno las valora mucho cuando dejan de estar. Ah, sí, por supuesto. Sí. Es algo muy humano. Sí. Pero ¿hace cuánto que estás en pareja? No lo sé. ¿Cómo no lo sé? Es una gran respuesta. Es que no lo sé. No lo sé porque siento que también nuestro conocimiento no es tan concreto de un día. Y además tuvimos una etapa donde nos conocimos, dejamos de vernos, volvimos a vernos. Ah, son esas historias largas. Sí, y también hay algo de ese misterio que decía Cristina Desché. Nos conocemos, yo he sido un terrenal absoluto Capricornio, no he creído en nada que no sea, que pueda pisar y sentir. Ahora de adulto, creo en todo lo que no creía. Entonces empiezo a entender que puede ser que haya algunas conexiones que no son tan evidentes con personas en otros momentos de la vida. Usted estaba... No me trates de usted porque siento que estamos enamorados. Tenés razón, no está mal. Escúchame, no, pero militaste en contra de la convivencia. ¿Seguís en esa o no? ¿Creías que la convivencia atenta contra la pareja? Yo no convivo formalmente con alguien. Y creo que conspira notablemente. Admiro a la gente que lo puede llevar adelante. Me gusta un mini debate dentro de la pregunta. Sí, lo admiro. Pero creo que a la larga es un problema. Es más práctico, es más cómodo. Está más ahorrativo, si lo querés mirar desde la plata. Pero... yo creo que tener el lugar de cada uno es importante, porque yo pienso que al final
somos solos. Que la pareja de circunstancias... Yo en algo comparto lo que él dice, pero desde este lugar. Bueno, a mí me toca que Luis vive en Mendoza, entonces para vernos tenemos que viajar los dos. Es bárbara, esa comida es mía en Mendoza, te vas, te tomas un vino. Viajamos. Por eso lo trata usted, porque no hay tanta confianza. Entonces está el esfuerzo de que nos extrañamos y tenemos que viajar para vernos. Pero hay espacios individuales que para mí realimentan la pareja cuando uno toma esa distancia y no deja su mundo, sus pequeños universos. Porque lo que tiene la convivencia es que a veces, no solamente en los buenos momentos, te obliga a estar encima. Y me parece que la repetición, la rutina, la cotidianeidad... A veces hacen como un ruido a la magia. Sí. Chicos, hay un elefante en la sala. El elefante en la sala quiere decir que Rusia no vas a zafar de la pregunta. Tiene 22 años, ya viviste mucha, viviste ya mucho trajín mediático, ¿no? Pero antes de meternos en eso, está bueno, primero la parte personal. Vos pasaste porque la estás pasando bien el amor. Sí. Yo la verdad que estoy en un momento muy bueno de mi carrera también. Y eso acompaña que estoy muy enamorado y muy, muy bien por esa parte. Conocí a alguien que de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentí así. Así que estoy disfrutando mucho de ese proceso, la verdad. Estoy muy bien. Eso está bueno. ¿Sí? Ahora, lo primero es, ¿vas a hacer un Luna Park? Voy a hacer un Luna Park. ¿Qué día? El 4 de junio. 4 de junio. Ya la venía rompiendo, Roger. Coincide el amor. Siempre, a veces coincide, a veces no, ¿viste? A veces estás en tu mejor momento de la carrera y el amor bien, o a veces al revés. Estoy barro laboral, pero eso no. Me alegro que sea así. ¿Ella te dice Tommy o Roger King? Tommy. Como todo el mundo está hablando de la relación entre vos y la China, en el medio de todo el quilombo de Wanda y esto, y pun y pun y pun y pan, pero ahora lo importante me parece que son ustedes dos, y acabas de decir que justamente estás muy enamorado. Sí. La pregunta que por ahí muchos quieren hacer, así que atención a la patria chimentera o del amor si quieren, voy en nombre de ellos. ¿Cómo se conocieron o quién dio el primer paso? ¿Cómo fue? Fue medio mutuo, la verdad. Nos conocimos en una fiesta y nos estuvimos mirando ahí toda la noche, nos hacíamos los boludos. Yo no sabía si avanzar o no, porque yo soy, de verdad, soy muy respetuoso y como que no, nunca me gusta como pasarme, ¿viste? No sé, aparte no la conocí hace mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza, entonces dije, bueno. ¿Ya habían chateado? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, ¿y ahí quién avanzó? Era algo romántico. No, ahí no avanzamos porque, como te digo, yo tuve la mala suerte que me pasó en el Martín Fierro de que me grabaron cuando estaba ahí en una. Pero no, a mí no me gusta nada de exponerme menos en una fiesta y estar ahí con alguien que recién estoy conociendo porque me parece mucho. ¿Y entonces? No, miramos, estuvimos ahí toda la noche como cruzando miraditas y después empezamos a hablar. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi, estuvimos en Madrid, después volvimos para Argentina, nos vimos acá y bueno, eso, nos estamos conociendo. ¿Pero la primera noche de amor fue en Madrid o acá? No, fue acá. Acá. Y el otro día que estaban siendo corridos por la prensa y demás, cuando... salieron del hotel y se encontraron que los vehículos no estaban. Claro, ¿qué te generó más impotencia? ¿La cámara prendida para ver cómo la habían pasado o que te habían llevado el auto después de esa hermosa noche? Fue todo muy rápido. Salimos del hotel y estaban los dos autos estacionados juntos y avanzamos, caminamos y dijimos, la puta madre, no están los autos. Y miramos para atrás y viene corriendo el chabón de la cámara. No puede reaccionar. ¿Pero cómo la pasaron trabajo, además, no, la noche la pasamos excelente, olvídate. Para mí la prueba del amor no es lo que se ve después. La prueba del amor es que dejaste el auto en la puerta de una avenida. Es obvio que lo van a llevar, pero no te importa no, nada. No te importa nada. Es la prueba del amor. Por eso muchos especulaban con que se le dio la oportunidad. Era la primera vez, entonces no le importó nada el auto. Y después pasa algo que, si te persigue la prensa, justo ahí no había ningún taxi, ¿viste qué pasa? Sí, yo creo que él estaba tan, no sé cuál es la expresión, pero subió primero él que la China, rapidísimo al taxi, ¿no? ¿Fue así? Sí, subí al toque yo. No, es que a mí no me gusta, boludo, no estoy acostumbrado. Claro, yo soy Santiago del Estero, crecí, nací allá, me crié ahí toda mi vida, me vine a Buenos Aires hace como 4 años por la música, el freestyle. ¿Era tu sueño? Era mi sueño desde chiquitito y nada, se me fue dando de a poquitito, mis viejos al principio no me bancaban porque... Porque allá el freestyle era como, no, se van a juntar en la plaza a drogarse o se van a juntar en la plaza a tomar alcohol o no sé qué. Mi vieja no bancaba eso. Pero de a poquito empecé a ganar premios, remeras, caí a casa con plata. Entonces mi vieja decía, mandale. Vamos para adelante que te apoyamos. Sí. Y me costó mucho, la verdad. Pero mi viejo me empezaron a bancar. Tuve la suerte de que me empezaron a salir bien las cosas. A la gente le gustaba lo que hacía. Entonces empecé a crecer, me mudé para Buenos Aires y ahora estoy en un muy buen momento, la verdad. Vamos a ver el resumen que te dio y después te voy a preguntar qué dicen tus viejos de esto, porque claro, le debe ser raro en Santiago estar viendo en todos los medios, estar en alguno. A ver, este es un resumen, dale.
Supuestamente dicen por ahí que soy famoso. Yo traje material, estaba ahí bailando, ¿qué te digo? ¿Quién es ese chico de gorra? Y de repente veo... Policía. Digo, Roger King. Y me dicen que la China y Roger King chapando toda la noche, bueno, pero mal. Estos chiquitos que se animan a salir con chicas más grandes. Nos y hace muy bien. Él tiene la China 30. 30 y él tiene 20. Está bien. Con 21 comiéndose a la China Suárez y Yoga. Con 24 comiendo dos tostadas y nada porque se acabó el queso. Sangre japonesa, la China había estado con Roger o Roger King comiendo. Parece que va todo viento en popa porque la China Suárez, después de ir al cumpleaños de Roger, puso un stories. Durante estos días estuvimos viendo mismo mantel, misma milanesa, etcétera. La milanesa viene con un postre después, ¿no? Tipo... ¡Nico! ¿Me querés preguntar si se culió la China después de la milanesa? Hay algo que está asegurado con uno de 20. La testosterona. Claro. Escuchame, ¿qué onda de golpe está en los programas de Chimento? Es así que no te la viste venir. Bueno, cuando el tema deja de ser personal para ser público, todos se meten. Sí, todos opinan. Sí, malísimo, es parte también del juego. Prefiero ahí mi vida privada mantenerla oculta, soy un caballero, pero me fui mundial. Le hicimos un resumen para que vea la locura mediática en la que... Yo lo que le quería preguntar es cómo tomó esa vorágine mediática de los últimos 15 días, sobre todo. Claro, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cómo cambió? Porque cambia mucho tu vida. Parece que era muy exitoso en lo suyo, pero había una gran parte que no te conocía, no por nada, sino por... Sí, no, fue fuerte y lo es fuerte todavía porque vine para PH y había como 4 cámaras abajo todavía. Claro. Es fuerte, es nuevo para mí. Pero nada, me voy adaptando. Tengo un equipo muy bueno, la verdad, y unos amigos que me acompañan y opinan y me aconsejan sobre, no sé, todo. Entonces ahora la estoy remando, pero al principio como que la pasé mal, un toque, la verdad. Y obviamente. Sí, claro, porque era mucho. Estábamos viendo ahí, de golpe estás ahí. Todos igual, todos tuvieron historia. Vos tuviste un momento que la pasó mal, Agustina, ni hablar. Okay. ¿Tus viejos qué te dicen? Que de golpe prenden la tele, hablan de vos, se vuelven locos. No, mis papás, yo lo que les digo a mis papás es que no crean cualquier boludez que se dicen, porque vos prendes la tele y es cualquiera el título y ya la gente como que piensa sobre eso. Siempre le digo que me llamen primero, me pregunten y no, mis papás están tranquilos porque aparte yo les cuento sobre Eugenia, que para mí es una persona muy buena y que me cuida mucho, me quiere mucho y estamos muy bien, la verdad. Y, ¿qué te enamora de ella? ¿Eh? ¿Qué te enamora? Bueno, Cris, Cris, pará, sos bien, peor que... No, está mal, no contestes. Sí. No, está bien, ¿cómo es conmigo? Me enamora mucho, la verdad. Igual, Cherry, en un momento, usted, que bueno, son las parejas públicas, te hablo, ¿no? Pero en un momento, ¿es verdad que vos y Klosterboer salieron a patrullar a ver qué hacían Mariano Martínez y Cabré y salían camufladas a ver qué pasaba? ¡Opa! A varios hemos perseguido la noche porteña. ¡Qué gracia! Camufladas. No quiero nombrar, pero ya conocidos tuyos también. ¡Opa! Había una época, éramos chicas, éramos jóvenes y en ese momento salíamos con Nicolás Cabré y Mariano Martínez, que en ese momento son amores, era como... Hoy no lo harían. Hoy no, amor. Bueno. Hoy tenés que ver los pibes, todo tiene tiempo. No tengo energía. Pero sí, nos juntábamos en el auto de ella. Mío, porque decían, ¿a dónde estás? Qué lindo ver ese detrás. No sé qué. ¿Pero qué querías ver? ¿Si les engañaban o qué querían chequear? Sí, notábamos cosas raras. Aparte también se hacían los cancheros. Imagínate. Como, claro, el día de los enamorados iban a repartir flores, viste, como cosas raras. Y ustedes se maquinaban una a la otra. Y nosotros nos maquinábamos. Y después éramos muy de eso. Y después Marcela siempre me usó a mí para rastrear gente, tipo, era como, ¿dónde estás? Para rastrear. Sí, tenemos que buscar, no sé, he ido a bajar cartitas en puertas de autos. ¡No! Porque no me muero. Después, tipo, te paso a buscar y vamos, porque para mí me dijeron que están en la casa de tal y están con tal y tal y tal. Igual que siempre estabas para eso, obvio, me encantaba. Nos íbamos a auto, horas paradas en la puerta. Es un trabajo de inteligencia, como en los 80 las guardias. Lo vio bajar y se cortó todo. No, se cortó todo. Lo ves bajar, lo seguís. A ver a dónde van de ahí con esta gente. ¿Qué? ¿Cuántas horas llegaste a estar esperando? Y hemos llegado a estar en el boliche. Aparte, imagínate, estaban ellos en el VIP. No estoy hablando de Mariano y de Nicolás. Esto es otra etapa de la vida. Otras personas. ¿Quién? Porque tenés cara de que también son interesantes. ¿Y? Obvio, son interesantísimas, pero no van en el caso. Estaban en el VIP y Marcela me dice, entremos. Le digo, bueno, pero nos van a ver. No importa. Entonces las dos como en medio de la pista, no me hagas bailando, tratando de ver, hasta que de repente tipo el pato al VIP hace tipo como... ¡Suman! ¡No! Digas nada, chaval. Subir al VIP y nosotros no, hasta que nos subieron al VIP. No. Imagínate la situación. Era ¿Y el flaco las ve y qué dijo? Claro, ¿qué hacen acá? No entendía nada. Papelón. No, ella se va con su novio, se ponen a discutir, toda la cosa. Claro, porque la cosa estaba mal. Yo con el grupo, con el que estaba él, tratando de...
Nada, Pete. ¿Cómo te sobra divertido el tiempo cuando no tenés hijos? Claro. Realmente, ahora me celularías ahora y no podría, hay una logística que no. Pero en ese momento, sí, nos divertíamos. Era servicio de inteligencia. Nos han perseguido nosotros también. Me gusta eso de Son Closterboy y Cherry diciendo, vamos, como nadie nos conoce. En el boliche me gusta esa cosa. Espectacular, ya estaban todos los días en una tira y nadie nos conoce. Escúchame, Roger, ¿se anima a improvisar algo ahora o después? Me gusta mucho su freestyle. Después le mando mecha. Después le mando mecha. Bien, me gusta, es muy bueno, muy bueno. Me encanta a mí. Leo, ¿le está pasando bien el amor? Estoy pasando bien. Qué bueno. La etapa del amor, porque estoy rodeado de amor. Porque el amor se puede interpretar de muchas maneras. Yo en esta última etapa claramente lo estoy recibiendo por parte de muchísima gente. Pero más allá de esa gente está el amor de amigos, el amor de familia. Y uno elige y forma familia recibiendo muchísimo amor. O sea, el amor lo podés recibir no solamente de una pareja, lo podés recibir de un montón de gente y vivirlo de esa manera. Así que estoy muy bien. ¿Y Cris no le va a preguntar si está en pareja algo? No, no estoy en pareja. Estoy recibiendo amor. Amor de la gente. ¿Cómo viven el amor? ¿No? ¿Cómo viven el amor? Para Leo, entonces te pregunto, ¿querés encontrar el amor de tu vida? No sé si necesito encontrar el amor de mi vida, como tampoco sé si, hablando de eso, me gustaría tener hijos. Mira, te voy a mostrar un ejercicio. Yo estudiaba actuación con Osvaldo Guidi. Y él nos hace hacer un ejercicio, además del yo siento, que es, se sientan en ronda y cada uno dice lo que siente en ese momento. Y decís, siento que estoy grabando, que hay cámaras atrás, que me están escuchando. Cuando terminaste tu siento, lo pasás. Es más, hasta lo podemos... Hacelo, ya. Dale, ya. Siento que no es fácil abrirse y contar todo lo que a uno le pasa. Siento que si uno puede ayudar, como me pasó a mí, es bueno transmitirlo. Siento que hay gente detrás de cámara que me está escuchando. Siento que hay gente a la que le puede interesar y siento que hay gente que puede estar diciendo, mirá este boludo que hace en la tele. Bien. Paso mi siento a Agustina. Bien. Yo siento que tengo un hambre, que me estoy muriendo. Yo no siento los pies. Les quiero decir con el tema del zapatito y estar parado. Y siento que la estoy pasando mucho mejor de lo que creí que le iba a pasar. Me encanta, sinceridad total. Cris. Hay que pasarlo, ¿eh? Hay que pasarlo. Le paso mi siento a la señora Cristina. Yo siento que estoy intentando hablar desde el corazón para que no sea la periodista, sino Cris, la que comparta esto con ustedes y sea un momento verdadero. Nada más. Me gusta. Y paso mi siento a Roger King, a Tommy. Yo siento que estoy menos nervioso que la primera vez y siento también que deberían dar unos minutitos para comer. Bien ahí. Y paso mi siento acá. Antonio. Siento que podría ser una frase freestyle lo último que dijo y que no me acuerdo qué osito tenía que sacar cuando llegue el momento. Bien. Okay. Yo siento que lo del osito te lo voy a explicar, que en un rato vamos a comer, pero que es un gran programa. A veces uno dice, yo en un momento digo, uy, le estamos preguntando, pobre Tommy, no quiero quemar, no, uy, no sé qué. Pero en un momento caí y dije, este pibe acaba de contar que tuvo leucemia, que está bien acá todo. Entonces, todo lo demás, nada es tan importante, nada es tan... ¿No? Estamos en esta vida, imaginate, vamos a disfrutar, vamos a quedarnos de risa. Está todo bien en el amor, las cosas, igual, en definitiva, es eso. En un momento me atreví. Así que, gracias ¡viva la a todos vida! Y gracias de verdad por abrirse. De verdad. Es así. Pueden volver a sus lugares. Ahora yo los voy a invitar a lo siguiente. Primero los voy a invitar al árbol, que es un momento muy lindo de este año, un momento emocional, que les voy a contar de qué se trata. Los invito acá. Tienen prioridad para sentarse las de tacos, primero, y después hay lugar para uno más, pero como ustedes quieran. Ahí va. Siéntese, siéntese ahí. Bueno, uno más se puede sentar o así como quieran. Si no, parado ahí está bien. Córranse. ¿Me siento, don Flor? Dale. ¿Eh? Ahí está. Bueno, este ejercicio nos gustó mucho este año. Van quedando las fotos de los que pasan por el programa. Ahí está, las fotos de... Y cada uno tiene una foto de sí mismo, pero es simbólica. En realidad, lo que van a colgar es la foto que me van a contar. Lo que me tienen que contar es si esto fuera un árbol de la eternidad o un árbol que te guarda una foto para siempre de la vida de cada uno, ¿qué foto les gustaría guardar? Arranca el que quiere. Yo hasta recién tenía pensada una foto. Pero viendo los últimos acontecimientos de los 800 últimos días, los últimos dos años, voy a
al colgar la foto de la persona que... Perdón. Perdón, no. Me permito emocionar. Sí, claro. De la persona que me acompañó al lado de... De la cama... Del hospital de clínicas, porque... Ahí sí podía acompañarme a alguien, que es Ferpiaggio, que es mi compañero, es mi familia. Estudiamos locución juntos en Rosario y queríamos crecer mucho más que eso. Nos vinimos acá con una mano atrás y otra adelante. Tranquilo. Y de un día para el otro se quedó casi 90 días sin dormir en una cama paralela, acompañándome en representación de los que no podían venir, con mucho amor, con mucho cariño, porque en un momento le dijeron, Leo se puede morir, y me lo contó hace poco, pero también en él quiero encerrar a mi hermana, porque me dio parte de su vida. Mi hermana hoy es mi mamá también. Porque me donó parte de su vida, me donó su médula para que yo hoy esté acá, para que yo esté respirando, caminando, hablando. El otro día pensaba cuántas veces me dijeron, si esto no te da una enseñanza, no sirve de nada. Uno putea por tantas cosas, como dije antes, pero ¿sabes qué? También me di cuenta y lo hablaba con Zuli, mi psicóloga, otra gran ayuda en mi vida. Qué bueno poder empezar a putear por otras cosas, sí, y no estar pendiente de lo anterior. Obvio. Así que bueno, cuelgo la foto por vos, querido amigo Fernando Piaggio, y por mi hermana Laurita Pecoraro. Los amo. Bien, hermoso. Fuerte. Sí. Qué bueno verte bien, Leo. Se quejan los más bajitos y las más bajitas que no uses. Sí, sí, sentate. Que no uses los broches. Que los altos no usen los broches. Que están claro, abajo. No, bueno, los bajos podemos usar broches a donde llegamos. Cris, ¿está usted o no? O Agus, o Antonio, o Tommy, el que quiera. Oh, wow. ¿Estás bien, Leo? ¿Querés agua? Quiero escuchar a Cris. Qué lindo que estés bien, Leo. Gracias. Es muy movilizante, chicos. Es muy movilizante. No quiero, cansar ni nada, pero es muy, muy movilizante cuando de hacer tanta actividad física después no te puedes mover de la cama. Cuando te miras al espejo y sos literalmente un esqueleto. Yo peso 72 kilos, 70, 73. Y llegar a pesar 60 y mirarte al espejo y no conocerte. Pero conectate con la foto que colgaste, con la gente que te quiere, que te ayudó, que te quería ver bien y ahora estás bien y quédate con eso, Leo. Sí, totalmente. Y lloro de emoción. No lloro de tristeza, lloro de emoción porque se puede transmitir, porque me permito emocionarme, porque hay que emocionarse, porque no sos ni más hombre ni menos hombre porque se te cae una lágrima. Tenemos que ser mucho más tolerantes. No tenemos umbral de tolerancia a la sociedad. Gracias, Leo. Mira, me voy a dejar inspirar por las lágrimas de Leo, porque había pensado en una foto. Y sí, lo que me atraviesa en este momento es el amor por Luis, por mi hombre, el orgullo de ser su mujer. Pero el momento en que nosotros nos dimos cuenta que habíamos atravesado el alma del otro fue cuando lloramos juntos. Cuando lloramos juntos diciéndonos lo que sentíamos, cuando pudimos compartir esa verdad que a veces no sale por las cosas más lindas, que sale por poner lo más frágil que tenés en tu alma. Y me quedo con esa foto de lágrimas porque es la foto donde estábamos más desnudos, pero estábamos más enteros, más humanos y con el amor en el corazón del otro, ¿no? Entonces,
la foto de las lágrimas puede ser la foto de la verdad. Bien. Así que pongo esa foto para acompañar las tuyas, ¿no? Y la de este programa que tiene lágrimas verdaderas. Qué lindo. Cuélguelas. Ahí está. A ver. ¿Crees que te ayude? Acá, acá. Acá, acá tengo una, a ver. Ahí va. Antonio. Yo, por seguir estando atento a lo que me rodea, siendo consciente de las virtudes y de las buenas. Pero una foto de un momento, ¿qué momento te...? Este. Este. Exactamente este. El presente, el momento en el que estás, decía una canción fabulosa. Presente ahí, con la gente que quiero. Y también siendo consciente que hice muchas cosas, pero ojalá tenga muchísimas más cosas por hacer por delante. Cuélguela, gracias. Tommy. Acá. Me escucho acá. Yo voy a tomar como representación esta foto y tengo una foto hermosa con mis viejos y mi hermana cuando me fui a México, que los pude llevar de viaje. ¿Nunca habían salido del país? Nunca salieron de Santiago del Estero. Y directo a México. ¿El año pasado fue? Sí, el año pasado. Nunca se subieron a un avión, nada, y como que todo ese proceso lo disfruté mucho. Ver a mi viejo cagado de miedo por el avión que se movía, todo, y pasamos el año nuevo allá, en México, entonces tengo una foto hermosa con todos los fuegos artificiales y con mi papá, mi hermana y mi papá, mi hermana y mi mamá, así que nada. Qué lindo, dale, dale. Cuélguela, me encanta. Qué orgullo de tener la familia de Tommy ahora, que lo está viendo y ve esa foto, ¿eh? Sí. Y flashearon mucho. Nunca habían visto el mar, nunca habían conocido otro tipo de gente, otra cultura, otra nada. Fue... Todo de golpe. Todo de golpe. ¿Cómo la pasaron? Sí, y no, la pasamos excelente. Terminamos con mi viejo en el hotel jugando en una cancha de básquet, que hace muchísimo no jugábamos, yo mano a mano con él tirando el aro ahí en México. Increíble. Hermoso. Me encanta. Divino, divino recuerdo. Aus. Yo, en realidad deberían ser una foto con tres situaciones, pero que para mí es como la aventura más grande que tuve, que es los partos de mis hijos. Wow. Digo, si yo fuese simplemente por parir, me parece como la experiencia más maravillosa que pude haber vivido y que lo recuerdo y no sé, me parece como de otra galaxia. Así que yo creo que esos tres momentos quisiera tenerlos y de hecho muchas veces los recuerdo y trato de no olvidarme, más allá que los tengo grabados y todo, porque me lleva a una sensación de sentirme súper poderosa y me parece, nada, un milagro. Ese instante es un milagro, así que esos tres. Dale. Mis tres partos. Me gusta. Cuélguela, Aus. Qué lindo. Imagínate si la juega de verdad. Re madraza sos, Aus, ¿no? Ay. Ahí está. Sí, re. Soy mejor madre que actriz, te lo puedo asegurar. Bueno, entonces sos muy buena madre. Le voy a sacar una foto como grupo que tratamos de sacar con todos los que vienen. ¿Están pasando bien? Muy lindo. Excelente. Ahora voy a colgar esta. Y mientras pueden pasar, recuerden que en un rato, ahora vamos a poner los osos acá. Algunos se va a llevar o todos, o vemos cómo está la suerte, se va a llevar un monopatín eléctrico. ¿Todos se lo pueden llevar? Claro, hay cinco. Ah. Depende. Hay programas que salieron cuatro, hay programas que salió una, hay programas que salieron la mayoría, tres, un promedio. Depende también la habilidad de cada uno. Pero ahora, ¿están para comer? ¡Sí! Pasen entonces a comer. Voy a colgar la foto. Ahí está, pase, Cris, pasen. Y ahí va. Acá le dejo la foto para que la hagan el foquito que me gusta y yo me voy a prepararles un trago a cada uno. Bueno, antes de mencionarle, acá voy a ir compartiendo historias, va a venir una invitada a compartir su historia también. Te quería preguntar, Aus. Antes de que vuelva a comer. Sí, por supuesto. pero ¿sabes qué? Creo que esta semana o la otra, no me acuerdo, sería cumpleaños de Rodrigo Bueno, cumpliría como 49 años. A mí me impresiona a veces porque, claro, nosotros vamos creciendo y quedó la imagen de Rodrigo con 27. Pero vos llegaste a tener una relación, a ser amiga, ¿no?, de Rodrigo, sí. Leyendo eso. Yo no me acordaba de esa historia. Sí, sí. En realidad yo lo conozco porque él lo llama para hacer la cortina de un programa que yo estaba haciendo en Telefe que se llamaba Cabecita y lo llamaban para hacer la cortina musical. De hecho, cuando lo conocí, llegó tarde, ¿viste? Como porque estaba tiñendo el pelo, ¿viste? Como una cosa de todo un mundo alrededor de él. Y dije, mirá vos, este tipo. Pero bueno, tenía como un encanto así como que trascendía. Como el tipo era un conquistador nato. Y en dos minutos tenía todo el estudio en el bolsillo y empezó a cantar y bailar. Y era la época donde él estaba allá arriba, la época que hacía Luna Park, que hizo como 13 consecutivos. Nos llamaba para cantar ese tema. Y
Pero yo siempre como que le ponía, ¿viste? Y él como que se puso en la cabeza a tratar de conquistar el mejor de los sentidos, como cómo entrarle a esta pibita, que yo era muy chica. Y propuso así, bueno, vamos a comer un asado en tu casa, hablamos con tu papá. Entonces como que de repente yo me encontré que estaba en mi casa, mi papá haciéndole un asado a Rodrigo. No. Con Alejandra Romero, que en ese momento era la novia. Digo, pero como que de repente empezamos a formar... Entró. Cuando me quise acordar, él estaba y pasamos fines de semana y hemos viajado, íbamos con él a recorrer los shows que eran cerca, con mi familia, mis hermanos. ¿Llegaste a cantar con él en Luna Park? Sí, todo, los 13. Ah, los 13 cantaste, sí, con él el tema. Sí, ¿pero sí, qué edad tenías vos? Y yo tenía 17 años, tenía tiempo de hacer esas cosas también. Pero no te daba como miedo ir a cantar ahí con Rodrigo en Luna Park. No, porque también lleno. Era el tema de la novela, que la gente estaba en auge, entonces él cantaba el tema de la novela. Esto fue en el 2000. Yo aparecía. En el 2000. En el 2000. Tommy, ¿en qué año nació usted? ¿2000? ¡Ey, Tommy! Escuchá, nací en el 2000 y vos estás cantando eso. Y bueno, sí, eso. Yo estaba cantando con el potro de Rodrigo en Luna Park. Pará, y murió. Y ahora voy a ir a verlo con mi hija. Si a Luna Park, tu hija te mata si no. Olvídate, ya arreglamos todo. Ya estamos acá. ¿Qué día, Tommy, Luna Park? El 4 de junio. De junio. Yo ahora también voy a verte. Uh-huh. Sí, ya. En días. Fuerte. En días. Qué fuerte. Pero, no, un sueño. Muy emocionado. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento, ensayando mucho. Tengo una banda muy piola también. Sí. Y un equipo que me acompaña, así que va a ser increíble. ¿Y alcanzás a tomar dimensión? Porque. No. Sin desprestigiar nada, ¿no? Pero sí hay que sobresalir el lugar donde vas. A presentarte, digo, es como una especie de monstruo. Sí, lo sé. Para trazar un paralelismo. Pero ya tuviste si a Viña del Mar, ¿no? ¿Tuviste? Sí, tuve la gira por toda Argentina, tuve Broadway, Grand Rex, ahora bueno, de Luna. Pero es como, siempre digo que es como un proceso que nunca terminás de caer porque como sí. Muchas cosas, muchos estímulos todo el tiempo. Pero... ¿Para qué se está muriendo Cherry? ¿Está bien, Cherry? Tomá. Cortamos. Tomá agua, Cherry. Yo dije que tenía hambre, chicos, y me comí. No, yo también. Al final llora del ahogo, mira. Sí, va a llorar, pero no está bueno, va a llorar. No, claro, me falta el aire. Una croqueta. Mientras le damos tiempo para... Elegí de qué ojo. No, eso seguro. Claro. ¿En serio puede elegir de qué ojo? Sí, te juro que sí. No, a ver. Pará. Estás al borde de hacerlo, si no, es que en realidad, yo para ver, porque si no pareciera como que no, yo en realidad me emociono como se emociona cualquier persona cuando tengo emoción. Lo único que tengo es que puedo mover el lagrimal, que es como un musculito. ¿Viste que hay gente que mueve la tetilla? Bueno, yo muevo el lagrimal. ¿Eso lo descubriste cómo y cuándo? Eso lo descubrí cuando estaba haciendo un videoclip de Chiquititas, que había una canción que me acuerdo que el director me decía que quería un plano zoom a mi ojo y en el momento cuando llegaba al ojo la idea que cayera la lágrima y me querían poner gotero. Entonces yo le dije, bueno, pará, déjame que si yo me emociono a ver si lo logro, probémoslo una vez. Taca, taca, y yo hacemos una seña así cuando estés en el momento. Me hace así y yo como tenía el ojo cargado, cuando veo hago así, me doy cuenta que, claro, al cerrar el musculito y tener el ojo cargado, la lágrima cae. Pará, yo te puedo decir algo. Pero sí, es una genia como actriz. Y uno cuando conoce una actriz, puede decir que hace lo que quiere. Si quiere, mirá, puedo hacerte la obra, pero divertido, como divertido. ¿Qué? Hacer una pregunta a cualquiera, Antonio, y se calentó Agustina. Se enojó. Va a actuar que se enojó, pero claro. Se enojó. Me gusta, es muy buena Agustina. La pregunta es, ¿fuiste novia de Rodrigo? Siempre en la intimidad. Muy bien. Siempre te metes en la intimidad. Y la verdad que no me parece, porque soy una persona que tengo una pareja en este momento. Me pones en una situación incómoda, tengo a los 3 chicos, Muna está te mirando pido disculpa, este programa. En nombre del programa, no, yo no puedo decir que va a pasar cada invitado. No, está todo bien, pero ¿sabes lo que pasa? Yo de verdad tengo una familia, hace 3 horas que estoy acá parada, tengo las patas como una galleta, estoy cagada de hambre. Tienes razón. Ahora, me parece que evidentemente... Pará, igual, chicos. Tommy, decíle algo, por favor. Vos no tenés nada que ver. O sea, traes a gente que no... Pero yo no imagino, yo no puedo saber lo que va a decir Antonio. Nos vemos en el Luna nosotros, te mando un besito. Chao. O sea, la respuesta es muy buena. Muy buena. ¡Qué gro! No te digo, hacer lo que quieres, muy barro, boludo. Es muy bueno. Es para divertir. Ahora, escúchame, ahora ponen noticias. Se enojó Agustín, se levantó del programa. Yo el domingo, quedó. Yo mañana lo paso en el rumrum. Y está bien. Claro. Agustín Echarri se le levantó. Es un don. Ey, vos tenés cuidado que estás con una actriz. Son lo que quieren, ¿eh? Y Antonio también es actor. Y Cris también, que estuvo en la obra. Bueno, vos vas a estar el 4 de junio en Luna Park. ¿Dónde consiguen entradas? Ticket Portal. Ticket Portal, si quieren ver a Roger King o a Tommy, que la rompe en escenario con muy buenos músicos. Cherry, ¿usted qué está haciendo? ¿Está haciendo...? Déjame descansar un rato. Claro, listo, que descanse. No. Este año... aparte es un año trabajando, un año con los niños. No, buen trato ese, me es gusta. Un buen trato, pacto familiar. Bien. Antonio Viravent, que tengo acá su libro 3...
Yo la semana que viene me voy a Madrid y Barcelona a tocar y a presentar ese libro. Bien. Que es un libro que salió hace muy poquito, acá en la Argentina. Un libro que se llama Tres por mi padre, por mi hijo y por mí. Qué por lindo. Ese vínculo familiar de sangre, de tres varones unidos. Okay. Y un libro de observaciones, relatos, memorias, todo eso mezclado. Tu abuelo escribía, ¿no? Mi abuelo escribía. Así que la semana que viene vuelvo a España después de un montón de tiempo. Antes lo contamos. Claro, viviste en España allá, mucho tiempo, te criaste ahí. Pero llevo mucho sin ir, por lo tanto va a ser un viaje especial para mí y me gusta ir a tocar, a presentar el libro y a caminar. Perfecto. Y a conectar, ¿no? A conectar. ¿Sabes también qué pensé? Yo tengo mucha memoria, mucha nostalgia, mucha melancolía. Parte de lo que hago es por tener esas virtudes para mí. Pero quiero que sea un viaje más de presente que de pasado. Bien. Qué bueno. Me gustaría tratar de no ir a mi colegio, claro. No recorrer esas viejas calles. Yo no podría nunca hacer eso. Bueno, yo lo hago siempre. Me encanta la melancolía. A mí también. Claro, pero no, pero esta vez voy a tratar de mirar. ¿Vas a tratar esta vez? Voy a tratar. O para hacer algo distinto. Sí. Nuevas rutas. No quiero mentir, voy a tratar esta vez de no ser tan melancólico. Mandame una foto cuando estés en el colegio. Llorando. Llorando, obvio, para llorando de este ojo. Sí. Escúchame, Graven. Sí. Tu papá no fue muy presente, fue medio padre rock and rollero, es decir, cosas que no, cosas cuando había que estar está. El libro 3 habla mucho de eso. ¿Vos como papá, cómo sos? No, yo soy exageradamente presente. Ok, justamente. Exageradamente perfecto. Presente. El libro cuenta eso. Cuenta eso igual. Es una reflexión alegre, sí, muy alegre de cómo fueron las cosas. Y también entendiendo la diferencia. Y le queda a él también, está bueno que le quede. Y cada uno tiene su forma de llevar adelante su paternidad, su maternidad, y no hay una mejor que otra. ¿Y la dama oscura o qué dice la dama oscura? Uy, la dama oscura... La dama oscura, libro de Cristina Pérez, que no es el primer libro. Es una novela romántica basada en una investigación histórica que creo que me llevó más de 15 años porque es la historia de la mujer a la que Shakespeare amó en secreto. Y cuyas revelaciones están crípticamente en los sonetos del dramaturgo, a donde él llama a esta mujer la dama oscura. Pero siguiendo la hipótesis de 10 académicos, llegué a una música, poeta y actriz del siglo XVI, de una familia judía que escapa de Venecia por la persecución. Y ella, con una formación extraordinaria para la época, cuando las mujeres sabían leer 0,5 de cada 100, y se convierte, además de estar en este triángulo amoroso increíble, en este thriller romántico, cuando estaba inventando el amor, en la primera mujer en escribir y publicar como autora profesional una novela en la literatura inglesa. Bien. ¿Puedo agradecer al diseñador, a Gustavo Cadile? ¿Quién le hizo eso? Gustavo Cadile, argentino, diseñador argentino, a Jean-Pierre Las Joyas y Leo Cosenza este peinado. Todo para este programa. A mí me... otra cosa, digamos, otra profesión. Sí, exacto. Bueno, algún pensamiento. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, ligado al colegio, dos profesiones. Me encanta la matemática, asignatura pendiente. Haber sido profesor de matemática me hubiera encantado. Y la historia también. Quiero presentar ahora a Lali. Buenas noches, Lali. ¿Cómo le va? Lali Juárez, acá con nosotros. Siempre este año estamos metiendo en esta mesa una historia aparte, la de ustedes. La de Lali le voy a decir así, antes de que cuente lo que le pasó. ¿Tuvo suerte, Lali? ¿Tuvo mala suerte o tuvo suerte, digamos? Mitad y mitad. Claro. Mitad y mitad. Al principio, malísima suerte, y después siempre aprendí a ver lo positivo de lo malo que me pasó. ¿Y el famoso la sacaste barata, aunque...? Recontra. ¿No? Sí. Pero bueno, creo que todo lo que pasé me hizo ser quien soy, así que siempre digo que si tengo que volver a vivirlo, lo volvería a vivir. Le voy a preguntar algo. ¿Hasta acá alguien nota algo? No. Nada. Excelente. Eso está buenísimo, ¿no? Sí. Cuente su historia entonces, Lali. El 25 de febrero del 2010 tuve un accidente doméstico y me quemé el 30% del cuerpo. Estaba sola en casa, así que todos los primeros auxilios los hice sola hasta que pude pedir ayuda. Y me desperté una semana después sin entender lo que había pasado. ¿Llegaste a pedir ayuda? Llegué a pedir ayuda bien hasta ese momento. Yo recuerdo que me vinieron a buscar y de ahí ya no me acuerdo más nada. Un accidente doméstico que puede terminar de la peor manera. ¿Qué te pasó a vos? Estaba haciéndome el desayuno y agarré mal la pava y se me prendió fuego la campera. ¡No! Hice todo mal, lo que no se debería hacer, que fue correr, querer apagarlo, y eso hizo que el oxígeno haga una explosión y ahí me prendí fuego literal. Dios mío. Así que, pero bueno. ¿Y qué sufrimiento la recuperación de eso? Eh,
Por suerte, cuando yo estuve internada, estuve siempre medicada y no sentí tanto. Para mí lo que fue muy doloroso fue la rehabilitación. Eso sí, fue terrible. Fueron 2 años de poder aprender a... Tuve que volver a aprender a hacer todo, porque al estar dormida me desperté, no tenía fuerza, tuve que volver a aprender a caminar, a escribir, todo para recuperar la fuerza. ¿Cuántas cirugías tuviste? En total 36. Sí. Dios mío. En 3 meses que estuve internada, iba 3 veces por semana a quirófano, lunes, miércoles y viernes. Pero nunca lo viví como algo traumático, porque siempre era como que veía gente. Al estar en terapia intensiva todo el tiempo, veías claro. Todo lo que pasaba. Veía, era como mi momento de sociabilizar, claro. Digamos. Así que. Ah, vos qué onda, ¿no? Yo vengo acá 3 veces por semana. Exacto, así. Y inclusive ahora sigo yendo a la misma clínica y están los médicos y se acuerdan de mí y todo, así que. ¿Cuánto tiempo hace? Sí, dale a vos. Hace 12 años, bueno. Sí, 12 años son. ¿Y las 36 cirugías que decías, en qué tiempo se produjeron? Las primeras 32 aproximadamente en los 3 meses. Y después me hice reconstrucciones. Claro, claro. Lali, ¿los tatuajes son para tapar cicatrices? En un comienzo, sí. Nunca me imaginé que iba a estar toda tatuada, la verdad. Hasta que surgió la opción y nada, primero... Yo venía de muchas frustraciones de operarme y creer que cuando iba a salir de quirófano iba a volver a ser la misma que era antes. Y eso me frustraba. Y con los tatuajes me pasó de que pensé que también iba a volver a ser como antes y nada, tenía mucho miedo. Hasta que cuando fui a la primera sesión de tatuajes como que me cambió la vida completamente. ¿Por qué? Más allá de que los tapan, es como que yo ahora cada vez que me dicen qué lindos tus tatuajes, digo, pues estoy quemada. Como que me hizo a aceptar lo que me pasó y poder naturalizarlo. Para mí era muy traumático, me avergonzaba un montón. Y nada, es como ese cambio como que me hizo crecer y poder aceptarlo, aunque parezca loco, porque en realidad empezó como querer ocultarlo. Ah, y ahora es al revés. Y ahora es como que cuando me dicen qué lindo es tu tatuaje, bueno. Yo les digo, me quemé y antes capaz que... Porque no sos la misma. No, para nada. Pero eso no necesariamente es malo. No, es súper positivo. ¿Crees que te adueñas de tu experiencia? Sí, yo crecí un montón. Un montón, un montón. La verdad que fue súper positivo. Sí, en la balanza ahora. Claro. Si me lo decís hace 5 años atrás, claro. Daría cualquier cosa por volver el tiempo atrás. Pero ahora no. Y el aprendizaje que te deja, ¿no? Sí, sí, sí. Y me pasa... ¿Te pasó de empezar a ver las cosas de otra manera, desde otra perspectiva? Me pasó de adolescente a mí. Entonces, al pasarme de adolescente... Durísimo. Vemos como la vida más plástica, por así decirlo. Y como que empecé a ver lo importante que no es lo físico. ¿Cuántos claro. años tenías ahí? 18. Claro. Y vos recién nombraste lo que hiciste, lo que no tenías que hacer. ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Qué es lo que deberías sí. haber hecho? Por agua o cuando ya estás prendido fuego completamente, claro. Tirarse al piso, rodar. ¿Pudiste sacarte sola de ahí? Que es sí, lo más salí. Difícil. Y sí, porque te desmayaste después. Claro, después. Yo creo como que no sé dónde... Por eso te digo, en un punto... ¿Llamaste a alguien y te quedaste ahí? Llamé y me quedé consciente hasta que vino. ¿Pero cuando... todavía el fuego seguía? No, no. Yo me entré a la ducha y me mojé, pero me envolví en una toalla, llamé, me vinieron a buscar y me acuerdo que cerré todas las puertas de mi casa, metí mi perra adentro y le di la llave a Ersi, que es la mamá de mi amiga que me vino a buscar, y le dije... Dale esto a mi mamá. Y de ahí no me acuerdo más nada. Wow. Bueno, pasaron 12 años. Sí. ¿Estás bárbara? Sí, gracias. Y la verdad que no. Un Son momento... hermosos los tatuajes. Te quedan hermosos. Gracias, aparte. Sí. A veces no quedan bien tantos y te quedan divinos. Sí, porque están elegidos especialmente para mis hijos. Cada uno representa algo. No, es más allá. Es como que el tatuador se tomó el trabajo de ver cómo era mi piel con todas mis marcas y diseñar algo que claro. haga que se Mandale un camufle. Saludo. ¿Quién es? Claro. Mandinga Tatuson. Ah. Diego Staropoli, él. Bien, un beso grande. Bueno, gracias Salud. Por compartir la historia. No, nada. Y la verdad, Salud. Aunque parezca mentira, cuídense de los accidentes domésticos porque la escalera, acoso, haciendo un té, cualquier cosa puede pasar. Así que cuídense. Felicidades, gracias por venir no, acá. No, gracias a usted. Es clave esta decisión. La semana pasada los dos primeros no querían y salieron los dos primeros. Porque depende mucho la posición, todo. Así que ustedes deciden quién quiere arrancar. A veces bueno, a veces malo. ¿Cómo hacemos para elegir?
arranco, no, arranco, arranco. Dale, dale, arranca, arranca. Ah, bien, Antonio Mirabella. Muy bien. Me gusta. ¿Estás preparado? No. Perfecto, entonces estás listo. Bueno, pará. ¿Cuánto tiempo? Yo voy a tocar tengo? Esto. Son... Media hora más no, o menos. No, son 30 segundos. Dale, arranca. Acá, este. Ahí arrancó. Vamos, vamos, 28, vamos, dale, 27, dale, dale. 26. Dale, pará. Dale, dale, allá, dale. Más. Dale. 23. Dale, dale, vamos, 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 más. No llegás, ¿sí? Sí, pero pará, tenés tiempo. Tenés, ah, pero aquel, si no bajo, aquel, sos, tenés 15. ¿A cuál? ¿Ahí está bien? A este. Yo pensé a que este, era este. Sí, pero ya no tiene tiempo. Déjelo, déjelo. Antonio, Antonio. ¡Vamos, Antonio! ¡No! A ver. ¡No! ¡No! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva, mira, ven! ¡No puedo creer! A veces primero puede ser bueno. Bueno, el oso, ¿qué querés? Se lo llevó, mira, ven, se lo lleva. Practiqué en casa. Impresionante. Para mí. Yo creí que iba a ir al otro que estaba. Yo también, vos te le iba a avanzar, avanzar. Ahora yo voy a ir a qué. ¿Quién sigue? Ah, yo dije, yo voy a qué. Claro, dale, dale, go. Muy bien, ¿está listo? Dale, espera, espera. ¿Está listo? Con este voy para adelante, bueno, como indica. Va, da. Arrancó, ¿eh? Ahí está. Valido, 26, 25, 24, 23, 22. Es ahí, Roger, decime. Ahí va, más. ¿Quién se lleva el Sanra que está ahí, muy, pero ahí, muy ahí, bueno? Ahí. Baja el botón, el botón. Este, yo creí que iba a ir a ese, Antonio. A ver. La rompiste, ¿eh? A ver. Estaba fácil, se lo dije. Estaba bueno, claro, por chicos, eso estaba bueno arrancar. Chicos, déjame decir algo, la primera vez y además le decimos al público, no practiqué antes, no, para no, nada. No, pero aparte eran los dos amigos. Pará, era... Después del corte, mira Cherry, mira Cristina Pérez, mira Roger King, que además me des el freestyle, Roger. Y eso va a ser después del corte. Yo les dije, vayan primero, que lo veo bien la vez pasada. Fue primero. Vamos al freestyle primero, mientras me mira. A ver, venga, Roger, venga. Voy para allá. Venga, venga para acá. Este pibe va a ser un Luna Park y va a ser el 4 de junio. Pueden conseguir entradas. La rompe. Acá la hacemos improvisar, pero freestyle. Tiene mucha plaza, tiene mucho show, mucho... Mándalo, mando. Mándele. Hola, 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 hola. Ahí va, una basecita. A ver. Ey, 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 dish, ey. La idea no se agota, en este rapero siempre está la nota. Siempre en el cielo veo caer la gota. Estoy en PH y da la nota. Estoy con Andy que tiene una serpiente en la bota. Tengo el freestyle siempre con la velocidad. Tengo la habilidad y esta estabilidad. Nunca me trabo y si me destrabo porque tengo los pensamientos. Nunca le miento, leo lo cuento. Rap no entiende que tengo conocimiento. Me siento el mejor del mundo haciéndolo, mostrándolo, viviéndolo, contándolo, ofreciéndolo. Tengo tantas palabras en mi mente, estoy admitiéndolo. 4 de junio, el Luna Park lo estoy rompiendo, bro. Está, se cebó, estaba para seguir, ¿no? Estaba para seguir. No, estaba para una seguir. Más, ¿eh? Mirá con la mira, Agustina, claro, y bueno. No puedo creer, ¿eh? Y bueno. Bien ahí, amigo. Muy bien, acá estamos con los... No, tranquilo. Escuchame, ¿quién sigue? Manden ustedes. Ay, 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 qué miedo tienen. No hay... Estos dos no tenían miedo, ¿eh? No, Agus Cherry. Ayúdenme, ¿cuál? Agus. Para mí, Agus, este, mirá. ¿Cuál? El medio. Atención. Ay, tengo un camino re largo ese para... No, tranquila, 25, 24. Tenés tiempo. Dígame ahí. No, más para allá, más para allá. No, acá. ¿Cuál? Más para ¿Marrón? Acá. Marrón, el blanco no te lleva nada. Marrón tiene que ser ese. No, más para acá. Ah, bien, ahí, marrón. Ahí, claro, marrón. Para entender el juego, chicos. Ahí. Bueno, tenés claro, un 9 segundos para entenderlo. Ahí. Baja, sí. Un poquito más. Ahí. Ahí, baja. 3, 2, 1. Ahí, sí. Vamos. No, Agus, no. No, es que nunca entendí que era marrón, chicos. Pero ¿qué color sacamos, Antonio y yo? Pará, me pasó lo mismo. Yo pensé que era cualquiera. Claro, no, dije, mira, tengo el blanquito, ese está divino. Sí, no, pero por eso pasé segundo, porque Antonio me la dejó picando ahí con este... Bueno, cola para arriba. Ahora siento que son todos muleros. Hace 25 años no escuchaba muleros. Gracias, Agustina. Hace pará, 25 años. Y aparte en el ciento dijiste, no me acuerdo qué color de osito era. Claro, el marrón. Sí. Lo había dicho Andy. ¿Quién sigue? ¿Cristina Shakespeare Pérez o Tommy? No, Cristina. Va Cris. Listo. Va Cristina Pérez. Va por su monopatín Sandra. Vamos, Cristina. Ahí va. Aunque no entendimos las reglas, vas atención. A ganar. Atención. Acá te bancamos, Cristina. Vale, Cristina. Ahí está bien. Pará, tenés tiempo. 18, 17. Tenés tiempo. Acomodalo todo lo que necesites hasta aquí. 13, 12, 11. ¿Tenés tiempo? ¿Estás segura? Bueno, ahí fue. Ojo, ¿eh? No. Ay, no. Entró el
costado, entró de costado, Cris. Pero pará, pará, lo acomodé para que lo saque él. Ahora sí. ¿Está listo, Tommy? Mano. Ahí va, está para llevárselo. Lléveselo, entonces va, ¿eh? Vamos. Luis Sting, el último, dale. Es atención. El osito marrón. Ahí está. 26, 25, el marrón. Sí, sí. Agustín, dale, tenés dale, tiempo. Dale, 22, dale, dale, dale. 21, mide. Dale, que vas bárbaro, te vamos guiando. 18, 17, 16, tiene tiempo. 15, no, 14, 13, vale, 12, le toma perspectiva. 11, 10, la perspectiva está bien, es clave. 9, 8, desde el dron. 7, vamos, 6, vamos. A ver. Baje, baje, sí, se lo entró lleva. Bien, entró bien, y para cualquiera. Ahí, cualquiera, ¿no? Wow. Sí, sí, sí. Entró de costado. Y bueno. Amigos y amigas, ¿la pasaron bien? Venga por acá, por favor, venga por acá, ahí está. Bueno, la pasé muy bien, de verdad, ¿eh? Bueno. Espero que ustedes también. Así que, gracias, Tommy, gracias por haber venido. Gracias, Cris, como siempre. Agus, lo diste todo, ¿eh? De todo. Este me lo llevo también, ¿no? Sí, llévese otro. Este va de recuerdo, me parece muy bien. Claro. Gracias, de verdad, por haber venido. Mucha suerte en todo lo que haga. Me olvidé preguntarte a vos. Sí, yo estoy haciendo, junto a Fer Piaggio, el run-run del espectáculo en Crónica Televisión, sábados y domingos a las 4 de la tarde. Puterío puro. Ajá, amén. Yo mismo lo entendí. Amigos y amigas, gracias a ustedes por estar ahí y siempre podemos hablar, ¿o no? Claro, siempre. Chao, tal vez, sobre que viene. Chao.